mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas, porque una vez más comienza nuestro ritual radiofónico de cada noche. Comienza el verdadero programa paranormal de la Argentina. Comienza la trasnoche paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral. Chau, qué miedo. Hoy en vivo usamos numeral. Chau, qué miedo. Y ya te podés reportar. Provincia, localidad, sitio en el que estás y con quién escuchás la radio. Numeral, chau, qué miedo. Numeral, chau, qué miedo. En vivo. Quiero que te reportes y que me digas dónde estás. Numeral, chau, qué miedo. Si querés hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo y envíala al 11-2784-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-2784-1073. Vivo, dos puntos, un título a tu historia, al 11-2784-1073. Y salís al aire, ¿eh? Hoy hay historia central estreno y se titula El espejo. ¿Le tenés miedo a los espejos? ¿Tuviste alguna vez un evento paranormal relacionado con un espejo, una aparición, una imagen, o verte vos mismo, vos misma en el espejo, y no reconocer algún rasgo, como si vos no fueras vos? ¿Te pasó alguna vez? Te invito a que me lo cuentes. Si vos tenés alguna historia con espejos, 11-2784-1073, recibo audios, 11-2784-1073. Te invito también a que me cuentes y a que te quedes, porque en un minuto voy a compartir con vos un adelanto de la historia central estreno. Hoy vuelve Carmen Peña con un capítulo doble del misterio del padre Johann. Seguimos adelante con esta historia que va a culminar mañana jueves. Hoy, María José Roballo en vivo desde Ecuador con otra historia sobrenatural. Pero hay más. Es un programa muy cargado porque Hernán Bizzari, el verdadero explorador de cementerios, nos va a estar acompañando completamente en vivo. Pero como si todo esto fuera poco, vos sos el protagonista, sos la protagonista. Quiero tu historia en el 11-2784-1073. 11-2784-1073. Hola, May, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Quiero, antes de presentar el tema que traje para hoy, ¿sí?, mandar un saludo muy especial. ¿A quién? A Marco. Marco Vanela, que nos escucha desde Estados Unidos. Él es diseñador industrial. Quiero decirte algo, recuerdo el apellido, es suscriptor.
¿Es suscriptor? Sí, es suscriptor. Bueno, yo conozco a la hermana, soy amiga de su hermana, de Vicky. Ah, mira. Que fue productora en América, una cordobesa diosa total, divina, que hace poquito me contactó de nuevo y me dice, che, May, mi hermano los escucha siempre, se pone a diseñar a la noche y los tiene siempre en la radio, los escucha. Así que, Marco, grande, beso, genio, Marco, total, fenómeno. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por elegirnos y bueno, nada, te queremos porque la queremos a tu hermana. Ahí está, te mandamos un beso, Marco. Bueno, el día de hoy traje una historia que justamente tiene que ver con los Estados Unidos. Una historia de una colonia desaparecida. Viste que hemos hablado acá también sobre algunos pueblos que se han desvanecido sin explicación alguna, que no han dejado rastros, que nadie sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, esto es lo que ocurrió con una población, con una colonia, la colonia de Roanoke. En un ratito nada más nos metemos de lleno con este tema que es fascinante. Vamos a hacer un poquito de historia, te vamos a contar cuáles son las posibles hipótesis de la desaparición de todo este pueblo entero, colonos y nativos que de un momento para otro se desvanecieron, se esfumaron en el aire y la colonia de Roanoke quedó completamente vacía. En un minuto iremos con eso, pero ahora quiero presentarles un adelanto de la historia que hoy no te va a dejar dormir. Suban el volumen. Esta es la historia real de El Espejo. En primera persona. Me llamo Florencia. Tengo 25 años. Vivo en La Plata y lo que voy a contar ocurrió hace 10 meses, en julio de 2019. Recién ahora me animo a contarlo y no quisiera que hubiese dudas de lo que voy a decir acá, porque es totalmente real, aunque a mí misma me cueste creerlo. Mi mejor amiga Carla me había recomendado ir a ver a la vieja Antonia, una mujer mayor con fama de poder ver más allá de lo evidente. Hacía 2 meses que estaba con tratamiento psiquiátrico y psicológico por depresión. Había pasado una experiencia de duelo y no podía recuperarme. Carla pensó que quizás ella podría ayudarme o darme alguna esperanza para elaborar el duelo. Fui con el auto de mi viejo, desde el centro de La Plata hasta la casa de la vieja Antonia en Ringuelet. Era una casa antigua que habría vivido en tiempos mejores. Era hermosa, pero la pintura blanca se estaba descascarando y le hacía falta un poco de revoque. La puerta alta, grande y pintada de verde, tenía 2 vidrios amarillos traslúcidos. A través de ellos pude ver que, cuando toqué el primer timbre, la vieja, que estaba durmiendo sentada y con la cabeza apoyada en una biblioteca, abrió los ojos lentamente. Cuando vi que estaba por apoyar de nuevo la cabeza, toqué el timbre otra vez y con dificultad se levantó de la silla. Se la veía un poco molesta. Me pareció escucharle mientras venía caminando con la ayuda de un bastón, un murmullo diciendo que por qué la gente sería tan impuntual y no podría llegar 5 minutos más tarde. Que si esto todavía valía la pena. Yo me puse colorada de la vergüenza y ella debió notarlo cuando abrió la puerta. Me sonrió, pero no falsamente como cuando uno entra a un negocio y te quieren atender cordialmente. No, me sonrió con felicidad. Me dijo que no me preocupara por sus protestas, que la ponía feliz que hubiera ido. Me dijo que se llamaba Antonia e hizo una pausa de unos segundos mientras me miraba a los ojos buscando algo. Me preguntó si yo era Florencia y le dije que sí, que era la amiga de Carla. Volvió a hacer una pausa, disimuló su sonrisa y me pidió disculpas por mirarme así. Pero estaba buscando qué había en mis ojos y descubrió que era transparente y tenía dolor. Me hizo pasar rápido para que no entrara frío a la casa y cerró la puerta. Caminé junto a ella, sin cruzar palabra, hacia el comedor principal, que estaba tras una arcada. Allí había varias bibliotecas, un piano negro y en el centro de la pared opuesta, un espejo, o mejor dicho, el espejo. Me quedé muda al verlo. Carla me había contado 1000 veces sobre ese espejo. Ella había ido, pero nunca me imaginé que fuese así. Era de más de 2 metros.
Cubría desde el piso hasta el techo la vieja casona y 1.5 metros de ancho, enmarcado en madera, donde había tallados hojas, garras, nubes, gárgolas y cientos de pequeñas representaciones. Ella me preguntó si no era bello, mientras sostenía el bastón con las rodillas y volvía a sentarse en la misma silla donde dormía cuando llegué. Yo empecé a balbucear alguna respuesta, pero ella me indicó que me parase frente al espejo, sobre una alfombra marrón, a 1 metro de aquel monumental mueble. Obedecí y me paré firme, mirándolo. Solo me veía a mí, triste y sola. No sé por qué, pero me quedé unos minutos quieta, mirándome, con la vieja Antonia en silencio detrás de mí. Cuando empecé a intranquilizarme, ella rompió el silencio susurrando que veía reflejado a un chico de mi edad y que se notaba lo unidos que estábamos. Me quebré y rompí en llanto. Ella debía ver a Emanuel. Antonia trató de tranquilizarme diciéndome que no me preocupara, que es un momento fuerte, que no todos estamos listos para vivir. Todavía quebrada, quise saber cómo podía lograrlo, pero me cortó diciéndome tiernamente, casi como una madre, que el espejo nos muestra a quien nos cuida, quien nos amó en vida y también después de la vida. Yo quise saber si era un ángel guardián, pero me respondió que no, que era otra cosa, que él estaba siguiendo su camino al más allá a su manera y que mientras tanto cuidaba de mí, que no estaría nunca sola. Yo estaba terminando de llorar cuando ella, sin dejar de mirar al espejo, me tomó de los hombros, me giró lentamente y me puso de cara al mismo de nuevo, diciendo que ahí estaba él todavía. Yo solo me veía a mí y Antonia detrás mío, con sus manos en mis hombros. Me pidió que nos quedásemos así unos minutos. Solo se oían los quejidos de la casa, las maderas crujiendo, un gato maullando, las bocinas de los autos afuera. Pero de pronto, el espejo comenzó a temblar, como si fuese el agua agitada de un lago al que se le tiró una piedra. No pude evitar sonreír mientras se me acababan los últimos sollozos. Solo un adelanto. Pará, amiguillo. Las 10 de la noche recién, querido. 10:04. Fue solo un adelanto. En un rato, la historia central, estreno completa, porque esto solo fue un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Claro, imaginémonos, gente, la historia completa. ¡Qué cagazo, Héctor! En un rato la historia completa, 10:05, tuiteamos numeral, chau qué miedo, numeral, chau qué miedo. Quiero decirles algo. Acabo de hablar con el técnico de Solumedia, que me dice, para todos los que me están contando que no pueden escuchar porque por la web o por la app no les anda, lo voy a tuitear también, y los que sí me están escuchando, escriban esto en Twitter para los que no están escuchando lo puedan leer, escríbanlo con el hashtag numeral chau qué miedo. La gente que no puede conectarse por la app y que no puede conectarse por la web de Bebana, tiene que reiniciar el módem, el router. Tienen que reiniciar el módem o el router, porque evidentemente hay un envío que quedó tildado. Nosotros estamos al aire y estamos bien al aire. El que no pueda escuchar en la app o no pueda escuchar en la compu en su casa, tiene que reiniciar el módem o el router. O sea, lo desenchufan, esperan 20 segundos, lo enchufan de nuevo y ya está. Y van a ver qué va a andar. Lo comentan, por favor, a sus amigos. Lo tuitean, por favor, con el hashtag numeral chau qué miedo. Lo voy a escribir yo también. Chau qué miedo. Me dice la gente de Solumedia que si a alguien le falla la app o la web para escuchar, reinicie el router o modem desconectándolo y enchufándolo con 20 segundos en el medio. Bien, lo acabo de tuitear. ¿Me ayudan ustedes a compartirlo? Si a alguien no le anda la app o la web, reinician el modem, por favor. ¿Le cuentan a su gente que tiene que hacer eso? Reiniciar el modem
o el router porque quedaron con el envío anterior de la transmisión que se había tildado, ¿ok? Bueno, son cosas de internet, yo no entiendo mucho, les cuento lo que me acaban de decir. La solución es reiniciar el módem o el router y listo. Y ahí les va a andar, ¿bien? Numeral Chau Qué Miedo. Estamos en vivo en Twitter. Numeral Chau Qué Miedo. Numeral Chau Qué Miedo. Quiero compartirles algo. Este video que voy a subir a mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor OK. Los invito a ir a mi cuenta de Instagram, @ Héctor Locutor OK. Este video es tremendo. Un ataque de fuerzas invisibles a una persona en la calle. Mientras lo digo, lo escribo, leo tu opinión en vivo. Bueno, lo acabo de subir. Lo voy a subir ahora a mi Instagram, que es @ Héctor Locutor OK. Quiero que vean este video y que me digan qué les parece a ustedes, porque el video es tremendo. Lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, @ Héctor Locutor OK. El video ya está en @ Héctor Locutor OK para que lo veas. @ Héctor Locutor OK. @ Héctor Locutor OK. Ahí estamos y ahí subí el video para que lo veas. Y para que lo comentes en vivo, es tremendo el video. Es una mujer caminando por la calle que vuela por los aires. El ataque de una fuerza invisible paranormal. El video ya está en mi cuenta de Instagram, @ Héctor Locutor OK. @ Héctor Locutor OK. Los invito a verlo en vivo. Estamos en vivo, completamente en vivo, haciendo este programa, que es muy fuerte y que va a tener mucho contenido. El primero es este video que te comparto. Te repito, @ Héctor Locutor OK. @ Héctor Locutor OK. Entra en vivo, mira el video y déjame tu comentario. En Twitter usamos numeral Chau Qué Miedo. Numeral Chau Qué Miedo. Quiero decirles que hoy hay maratón paranormal, porque hoy en Trasnoche 26, a partir de la medianoche, en Canal 26, hay bloque paranormal largo. Hoy hay un bloque paranormal largo en Trasnoche 26, en Canal 26. Así que los espero del otro lado, haciendo el aguante desde la medianoche con el hashtag numeral Trasnoche 26. Numeral Trasnoche 26. Todos en vivo, todos con nosotros. Quiero agradecerle a Sandra, que desde Estados Unidos acaba de hacer una donación bebanera. Gracias, Sandra. Te quiero, te agradezco. Y sabes que lo valoramos un montón, a vos y a tu marido. Gracias. De todo corazón, gracias. Les digo, hoy hay bloque paranormal. Y el bloque paranormal de hoy es fuerte porque nos vamos a meter con historias paranormales místicas. Con la vida después de la muerte. Hoy, el bloque paranormal de la tele te va a sensibilizar. Nos va a dejar pensando. Probablemente te haga llorar también. Porque el mundo paranormal nos está rodeando cada vez más. Y yo creo que este año 2020, tan extraño que estamos viviendo con la pandemia, ha intensificado de una manera asombrosa los fenómenos parapsicológicos, los fenómenos paranormales. Hoy, desde la medianoche, bloque paranormal en vivo en Canal 26. Y los quiero ahí. Te espero de ese lado. Son muchas las historias
que nos llenan de fantasmas y nos hacen pensar que el mundo está cambiando, como lo que vieron estos policías y lo relatan en estos audios. Escuchen bien. Ruta 5, pasando el puente, la entrada Carboncito, ahí estaba el control. Estaba el agente este y un par de minas de sanidad. Estaban haciendo control. El vago se sacó la foto y la ha visto atrás. Cuando ha visto la foto, se ha dado vuelta y dice que estaba ahí atrás, boludo. Y dice que empezó a gritar y a llorar horrible, bueno. El vago se ha caído al piso y empezó a tirar espuma por la boca. Y una de las enfermeras se metió a la casilla y no salía. Y la otra rezaba y lloraba a los pies del vago, bueno. Así que dicen que el vago está internado ahí en el hospital de Pichanal. Y las minas estaban en la comisaría, boludo, con ataque de pánico, boludo. Mañana seguro que va a salir en todos los noticieros. ¿Qué vieron estos policías, no? Te juro, chato, lo que viví, ay, no se lo deseo a nadie. Lloraba horrible esa mujer. O sea, cuando yo le alcancé a manotear el celular, porque él ahogándose me decía el policía como diciéndome, mira, yo le alcanzo a manotear el celular y veo ya se me venía abajo el mundo. Y era un lamento desgarrador que hacía esa mujer. Cuando vi el teléfono, abrí, no, ya, y me cagué de miedo, empecé a gritar yo, y era horrible, horrible, como tiraba algo blanco el policía por la boca. Y yo que no podía llamar a nadie porque lo estaba conteniendo a él, y la enfermera se metió en la casilla, dispara, era horrible, horrible lo que lloraba esa mujer. Horrible lo que acabo de vivir. Hasta recién la declaré porque el policía está en el hospital y está mal. Esto pasó en el interior del país. Policías que vivieron un fenómeno paranormal inexplicable. Pero en el campo hay muchas de estas historias. Esto no es nuevo, claro. El interior, el campo, las zonas selváticas tienen muchas historias paranormales que no tienen explicación. Y vos, que nos escuchás en el interior, ¿viviste alguna cercanía con estos monstruos que no son producto del folclore ni de la leyenda? Contámelo en el 11-2784-1073, en un audio por WhatsApp, 11-2784-1073. Bienvenidos a la Trasnoche Paranormal. No pegamos un ojo, no pegamos un ojo, no, no pegamos un ojo. Hoy no pegamos un ojo. Qué miedito. Trasnoche Paranormal. Y ella está en México y esta semana más presente que nunca. Ya te digo, estamos hablando todos en neutro porque desde el lunes que nos acompaña ella desde Metepec, Estado de México. Ella conduce Historias del Más Allá y hoy doble episodio. Hoy tendremos doble episodio de El Misterio del Padre Johan con ella, que es actriz de doblaje, locutora, periodista y conductora de Historias del Más Allá. Ella es Carmen Peña en vivo. Carmen, ¿estás ahí? Mi querido Héctor, oye, qué buena presentación, muchas gracias. Y ustedes ya están hablando más neutro o más español mexicano. De verdad. Pero es que yo ya estoy hablando más argento. Me encantó. Escúchame, y hoy el hashtag encima es una frase bien argentina. El hashtag de hoy miércoles es numeral chau, qué miedo. Chau, qué miedo. Es una frase que usamos nosotros cuando pasa algo que te da terror, es chau, qué miedo. Oh, wow, ve, es que mira, después de leer los comentarios de ayer con respecto a la participación, pues me encanta porque yo ya creo que voy a regresar a la cabina de Mexiquense Radio hablando, vos querés contar una historia, llámanos. Excelente, excelente. Bueno, hablando de contar me gusta mucho, es con todo respeto, amigo, es no, con todo respeto, escuchame. Porque me gusta mucho el acento. Te sale bien encima. Oíme, hoy tenemos episodio doble y el primero ya lo ponemos al aire, pero para la gente que está del otro lado, ¿cómo hacen para conectarse con vos y con el programa, Carmen?
Facilísimo, mi querido amigo. Recuerden que en redes sociales es la mejor manera de ponernos en contacto. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, a una servidora la pueden encontrar en Twitter, @CarmenElipef, y me parece que si escriben también Carmen Peña pueden encontrar ahí la cuenta, queridos amigos. También en Facebook e Instagram ustedes me pueden buscar como Carmen Peña, así como están estas páginas. Y también los invito obviamente a seguir el programa Historias del Más Allá, porque nosotros transmitimos vía Facebook Live de lunes a viernes de 12 a 2 de la madrugada hora argentina, 10 a 12 de la noche hora México, para que no se lo pierdan, porque es buenísimo el seguir escuchando historias después de este excelente programa de Héctor Rossi y Maima Torelli. Vamos todavía, señoras y señores, llegó el momento. Episodio 3, hoy doble episodio. El número 3 va a salir al aire ahora y en un rato volvemos con Carmen para el episodio 4. Y finalmente, mañana jueves, se cierra la historia de este misterio, que, como bien venimos diciendo cada día, es una historia basada en hechos reales, ¿no, Carmen? Cierto, amigo. Para aquellos que no hayan escuchado los primeros episodios, recuerden que esto está basado en una carta enviada a Rubén García Castillo, locutor de grandes programas relacionados con el tema paranormal aquí en México, y entonces se decide hacer una adaptación de esta historia que el mismo Montserrat Rocha Barrera, seminarista de la Orden Franciscana allá en Canadá, él comenta. A ver, yo les escribo esto, escribo esta carta diciéndote, una, me encanta tu programa, pero dos, que es real lo que me pasó, porque a mí me hacen, cuando entro aquí, cuando entro a la Orden Franciscana, no, tenemos que hacer un juramento, sí, o un voto de no decir mentiras. Entonces, debes de tener toda la seguridad de que lo que yo te estoy escribiendo es lo que viví. Si tú lo quieres pasar en tu programa, perfecto, pero yo tengo toda la confianza de a ti, Rubén García Castillo, contarte esta historia a través de la carta está escrita en máquina de escribir. Entonces te la escribo así, te la entrego a ti a través del correo, y tú decidirás qué hacer con este material. Y bueno, afortunadamente le tocó a Historias del Más Allá, este programa en México, que pudiera hacer la adaptación a radioserie muy pequeñita de 5 episodios apenas, pero que en México siempre ha sido muy popular. Se ha dejado un poco de lado, pero en Historias del Más Allá queremos rescatar este género radiofónico. Por eso es que queremos compartirlo con Bebana Radio. Hoy el 3, el episodio 3, estoy muy contenta, amigo, porque ya verán lo que va a suceder en el programa de hoy, porque son 2 episodios. Creo que viene la mejor parte de esta radioserie. Suban el volumen. El misterio del padre Johan. En el capítulo anterior. Te estaba esperando. Hola, padre. Buenas noches. Me llamo Johann Frank Giacometti. Soy un antiguo superior del convento. El padre superior me vio salir de su celda y me llamó fuertemente la atención. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás saliendo de esa habitación? En fin, aquella noche todo estaba bien. Hasta que, sin razón alguna, el padre Johann se levantó, se dirigió rápidamente hacia la puerta y, sin avisar, la abrió en un segundo. Ahí descubrimos a nuestro espía, quien, al ver al padre Johann, se desmayó de la impresión. El presente episodio está basado en hechos reales. Hoy presentamos El Espía. Pues sí, el hombre que se encontraba espiándonos en la puerta de la celda del padre Johann era nada más y nada menos que el mismísimo padre superior, quien se desvaneció de la impresión que le ocasionó ver al padre Johann. Al verlo tirado en el piso, yo me apresuré a levantarlo, y en cuestión de segundos, el padre superior volvió en sí. Cuando me vio, con gran alivio me dijo:
Gracias a Dios que estás bien, hijo. Ojalá que nunca te pase nada malo. Ojalá que siempre seas bendecido. Confundido, yo solo sonreí ante sus palabras. Pero lo que me diría enseguida realmente me perturbó. Ahora dime, Montserrat, ¿cómo es que entraste a este lugar? ¿Quién te abrió la puerta? ¿Sabías que la llave de esta celda la tenía un solo hombre? Pero es imposible que él te la haya dado, pues murió hace 100 años. No. Yo no abrí nada. Fue el padre Johan quien me dejó entrar, pues él descansa en esta habitación. ¿Qué estás diciendo, Montserrat? La verdad, le juro que no estoy mintiendo, padre. Quien tiene la llave de esta habitación es el padre Johan. Él duerme aquí. Eso no puede ser posible, Montserrat. En fin, te voy a creer y te voy a pedir encarecidamente que le preguntes qué es lo que necesita o cómo podemos ayudarlo a descansar. ¿Ayudarlo a descansar? Pero, ¿cómo? No entiendo, Padre Superior. Montserrat, hijo, por favor no me preguntes más. Solo cumple con lo que te pido. Está bien. En cumplimiento de mis votos de obediencia, hice lo que el Padre Superior me pedía. Así es que un día terminando mis clases, me dirigí a la celda del Padre Johan, en donde lo encontré orando en un latín perfecto. Santo, sicut in era in principio et nunc et semper, et in saecula in saeculorum. Amen. Padre Johan. Padre Johan. ¿Puedo pasar? Hola, Montserrat. Padre. Te estaba esperando. ¿Qué le pasa, padre? ¿Se siente usted bien? Lo noto triste. Lo que pasa, hijo, es que ha llegado mi momento de regresar al lugar de donde vine. Mi permiso está por terminar. ¿Perdón? ¿Su permiso? Pues, ¿de qué lugar ha venido, padre? No entiendo nada. Usted y el Padre Superior me confunden mucho. Que no se turbe tu corazón, hijo mío. Solo te puedo decir que yo he venido a cumplir una misión y mi tiempo se está agotando. ¿Qué? ¿Y podré visitarlo una vez que usted regrese a ese lugar? No, Montserrat. Para ir allá necesitas un permiso especial, y el único que puede otorgártelo lo hará después de que cumpla 60 años. ¿Hasta los 60 años? Para ese entonces no quedarán ni mis huesos. Silencio, silencio, Montserrat. ¿Qué? Abre la puerta. Sí. Afuera hay tres personas que nos están espiando. ¿Cómo dijo? Como si fuéramos unos delincuentes. Sí, allá voy. Como si fuéramos unos delincuentes. Yo me quedé desconcertado al escuchar el padre Johan. Sin embargo, no pregunté nada. Solo obedecí e inmediatamente abrí la puerta. Y fue entonces cuando los descubrimos. Así es, ahí estaban ellos. ¿Con quiénes se encontró Montserrat y el padre Johan?
¿Cuál es el gran misterio que encierra esta historia? Descúbrelo en el próximo capítulo de Mamita Querida, el misterio del Padre Johan. Dios mío, tremendo, Carmen. Cada episodio se pone más tensa la cosa. Cada uno está interesantísimo, mi querido Héctor. Y cada vez dices, ¿pero qué va a pasar? ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto? Y eso es lo interesante de esta radioserie. Dios, en un rato volvemos completamente en vivo con Carmen Peña y el episodio 4 de este misterioso y de este misterio detrás del Padre Johan. Pero te vuelvo a invitar a dar las redes sociales para que te vayan siguiendo. Hoy usamos numeral Chau Qué Miedo. Numeral Chau Qué Miedo. ¿Cómo te escriben a vos, Carmen? Me uno a través de Twitter a este hashtag Chau Qué Miedo, ¿verdad? Sí, señora, bien. Sí. Perfecto. En mi cuenta @CarmenElipev, así estoy en Twitter, @CarmenElipev. De igual manera, Facebook e Instagram, Carmen Peña, así es como me pueden encontrar. Y nuestro programa, Historias del Más Allá, a través de Facebook, la página con mayor número de seguidores, esa será la oficial. Se quedan con nosotros y en un rato volvemos. Carmen, un abrazo. Sí, por favor, porque quiero decirles algo. El cuarto, para mí, es el capítulo más emocionante. Así es que si quieren escucharlo, pues no se despeguen de aquí, de la Trasnoche Paranormal. Me encantó. Ya volvemos. No se vayan. Quédense con nosotros. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Héctor Rossi y May Martorelli. Noche Paranormal. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. La noche night. Héctor, querido May, la tía de Morón. La noche night. Gracias por la gran compañía de siempre. Hola, Héctor. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 1127-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Con respecto a Anonymous, para mí no es lo que dice, lo que todos creen. De hecho, Anonymous supuestamente iba a tirar abajo Facebook y esa fue la última aparición que tuvieron. Para mí fue más una extorsión que otra cosa para sacarle guita o para transar con Zuckerberg. Si ese audio del tipo que se escapó, que estaba trabajando en Área 51, está en internet en todos lados hace un montón de tiempo, así que no creo que lo haya compartido Anonymous como algo real. Y otra cosa, que me parece como si estuviese jugando al truco y te quiere ganar con un 4 de copas en la mano. Hola Héctor, soy Gaby, te hablo de Belville, Córdoba. Te cuento una historia paranormal que siempre nos contaba mi abuela. Cuando su papá se vino de Suiza en el año 1890, se pelea con sus padres y no vuelve más a su ciudad natal. Unos años ya viviendo aquí en Argentina, una noche escucha que su madre lo llama Joseph. Al mes recibe un telegrama informándole que su madre había fallecido y las últimas tres palabras que había pronunciado habían sido su nombre, Joseph. Bueno, la historia no termina ahí, sino que mi abuela tuvo un episodio paranormal con su hijo en un accidente en el cual su hijo, al momento del accidente, grita el nombre de la madre y en ese momento se encontraba en Tierra del Fuego y mi abuela acá en Belville escuchó el grito de mi tío. Bueno, y no solo
o sea, estos episodios paranormales los tuvieron ellos, sino que el día que fallece mi abuela, yo veo el espíritu de ella acercarse mientras yo dormía, lo cual, bueno, me desperté y fue realmente paranormal. Bueno, saludos desde Belville, Córdoba. Gracias. Usamos numeral chau qué miedo. Numeral chau qué miedo. También te leemos en Twitter. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-2784-1073. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, acá viajando al laburo ya. Todas las noches son una buena compañía, desde que entro al trabajo hasta que me voy, así que muy agradecido por eso. Bueno, la imagen esta que te mandé la vi hoy en Facebook, todo Twitter, Instagram, eso no tengo, ¿viste? Pero bueno, la vi, me llamó la atención y la verdad que creo en eso de los amigos imaginarios. Tuve una experiencia con mi hija entrando a la habitación y ella interactuando con alguien que yo obviamente no veía. En una oportunidad entré y ella estaba jugando con alguien, con la diferencia de que a la vista mía no había nadie. La muñeca de ella estaba parada en la cama y cuando yo entré simplemente se cayó, como si alguien la soltara, como si alguien la tuviera estado agarrando. Y en el momento que entré yo, la dejó simplemente caer. Y ella siempre decía que era su amiga imaginaria. Para ella imaginaria, ¿no? Pero para mí, más allá de una imaginación, es algo mucho más real que eso. Así que, bueno, un abrazo grande desde La Matanza, desde San Justo, que es donde trabajo y te escucho todos los días. Así que bueno, muchas gracias por el programa. Son una gran compañía. Gracias, Héctor. Que aguante la vegana. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Más allá de algunas teorías conspirativas que existen en los Estados Unidos o que tienen raíz allí, como por ejemplo el asesinato de Kennedy o la desaparición de Jimmy Hoffa, el líder sindical, hay un misterio mucho, pero mucho más popular en la historia de Estados Unidos, que ha inspirado, obviamente, obras de teatro, libros, historias, una temporada de American Horror Story también, y campañas de excavaciones arqueológicas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un mito, una leyenda, una historia sobre una colonia perdida. La colonia perdida de Roanoke. Un misterio que lleva más de 420 años sin resolverse. Y esta historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en América del Norte y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia. Un lugar donde el agua dulce era muy difícil de conseguir y donde los colonos vivían rodeados de un entorno supernatural, completamente nuevo para ellos, y dos tribus indígenas con las que las relaciones no eran muy sencillas, ¿no? La historia nos ha enseñado que todos aquellos que van a colonizar tierras se han llevado mal y obviamente la cosa terminó pésimo para los habitantes nativos del lugar, ¿no? Esas primeras colonias tenían una alta tasa de fracasos, pero ninguna desapareció sin dejar rastro en 1590. O siendo más concretos, en realidad ninguna desapareció dejando solo tras de sí una palabra grabada en un poste. La palabra Croatoan. Hubo muchas colonias fracasadas, como les contaba, como esta de Roanoke,
Hasta que en 1620 los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia de Plymouth, que hace poco hablamos de esta colonia también. La segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser, de alguna manera, la piedra fundacional de lo que después iba a ser el Estados Unidos que conocemos hoy en día. Y la pregunta entonces es por qué el asentamiento de Roanoke fue el que más perduró en el imaginario colectivo. Si hubo muchas otras colonias que no progresaron. Bueno, lo cierto es que a todos nos gusta el misterio, y más si lleva 4 siglos sin resolverse, ¿no? Entonces vamos al principio de esta historia, vamos a la década de 1580. En aquellos años, Sir Walter Raleigh, un aventurero, explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Para qué? Para establecer una colonia ahí en Norteamérica. Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver a ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto. Así que Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que además tenía que aprovechar de paso para sabotear un poquito las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Virginia, pero aunque se llegó a construir un fuerte, ese intento fracasó. En 1587, Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderado por John White, a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake. Y como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Pero cuando llegaron estaba desierta. Y en lugar de continuar viaje, se quedaron ahí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo fácil para tener éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatoan. Pero los anteriores ocupantes europeos en el lugar habían estado luchando contra otras tribus y no querían ahí a estos nuevos colonos. Sabían que iban a quedarse con sus tierras. Además, no había suficiente fuente de agua dulce en la isla y las condiciones de supervivencia se iban a poner difíciles si había tanta gente en el lugar. Pero aún así, en Roanoke, llegó a nacer el primer bebé inglés que lo hacía en suelo americano. Una mujer, Virginia Dare. La situación llegó a ser tan complicada que a White partió de nuevo hacia Inglaterra a finales de 1587 para pedir ayuda, para pedir refuerzos que pudieran garantizar el éxito de esta colonia. Pero las cosas tampoco iban a ser sencillas para él. La guerra anglo-española, que se dio entre 1585 y 1604, y algunas malas condiciones meteorológicas retrasaron el envío de esa flota de suministros nada más y nada menos que 3 años. Una eternidad. Y para cuando White logró regresar a Roanoke, se encontró un panorama totalmente inesperado. ¿Qué se encontró? Prácticamente con nada. No había nadie. No había un alma. Las construcciones de madera desmanteladas. Y aunque los hombres de White buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrar ni a uno. Solamente descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas que ellos habían dejado ahí, en esa colonia. Un poste en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, que ahora sabemos porque estamos contándoles la historia, que es la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, aparentemente, y otras 3 letras grabadas en un árbol. C-R-O. Nada más. Las únicas pistas que hallaron. John White, por supuesto, tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con la colonia. El grabado del poste le hacía pensar que se había mudado a la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras. Pero la verdad es que no lo pudo comprobar
porque hubo una tormenta grandísima que impidió que pudiera mandar barcos a la isla. Así que se fue. Se fue de ahí sin poder comprobar su teoría de que estas personas en realidad se habían mudado. Y se tardaría una década en hacer otro intento por encontrar el nuevo asentamiento, pero sí el Wortel Rally solo fue capaz de enviar otra expedición. Y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Todo conspiraba contra los que querían saber qué había pasado con esta colonia desaparecida. Los españoles también, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke porque sabían que Raleigh los usaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte. Así es que nació la leyenda de la colonia perdida. A lo largo de 4 siglos hubo muchas hipótesis sobre el destino de los colonos de Roanoke. Estaba la suposición de que se habían mudado, tal vez a la isla Croatoan, que se había integrado con esta tribu, que los españoles los habían atacado y habían destruido el asentamiento. Y también estaban, por supuesto, los mitos, ¿no? Y las historias de fantasmas, muchas centradas en Virginia Dare, la primera inglesa que nació en suelo americano. En su caso, la leyenda cuenta que creció entre los indios y que una disputa amorosa entre dos de ellos la transformó en un ciervo blanco, cuyo fantasma aún puede verse en el lugar donde estuvo el fuerte de Roanoke. Entre 1937 y 1941 se encontraron en la zona una serie de piedras que teóricamente habían sido escritas por Eleanor Dare, la madre de Virginia, y que contaban la historia de los desplazamientos de los colonos y de sus muertes, pero fueron desestimadas como falsas. Los investigadores creen que habían sido puestas allí para, como dato falso, ¿no? Y hasta hay quienes sostienen que los colonos de Roanoke fueron comidos por una tribu de caníbales. Pero para darle una vuelta más al tema, tenemos que mencionar la teoría de que Croatoan, la palabra grabada en el poste por los colonos, no se refería a los indígenas, sino que se refería a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart después de su desaparición, y que apareció también grabada en la cama donde el escritor Ambrose Bierce durmió antes de desaparecer en México en 1913. Un giro tremendo, ¿no les parece? ¿Pero qué pasó entonces con los colonos de Roanoke? El misterio de un grupo de más de 100 personas que desaparece sin dejar ni rastro es demasiado jugoso como para no investigarlo, ¿no? Y más cuando está entroncado con los relatos fundacionales de un país como los Estados Unidos. La verdad es que hubo muchos proyectos, proyectos científicos, proyectos de aficionados para intentar resolver este misterio. Y hace muy poco tiempo aparecieron varios hallazgos arqueológicos que parecen apuntar a que la teoría más extendida, ya durante el siglo XVII, sobre el destino de los colonos puede ser la correcta. Excavaciones en la isla de Hatteras, lideradas por la Universidad de Bristol, por ejemplo, en otro lugar, ya en Carolina del Norte, impulsadas por la First Colony Foundation, parecen haber encontrado artefactos europeos mezclados con artefactos de los indígenas. Esto confirmaría que los colonos de Roanoke abandonaron la isla y se trasladaron a otros lugares, efectivamente, y como la teoría de John White, integrándose con las tribus indias de la zona. Los descubrimientos obviamente no son concluyentes, sobre todo por la dificultad para datar estos artefactos, pero son una pista. Además, se sabe que a finales de la década de 1580 la región sufrió una de las peores sequías en 800 años, que unida a los enfrentamientos con algunos de los indígenas de la isla, pudo forzar a los colonos a buscar otro asentamiento con mejores condiciones, si se quiere, para la supervivencia. No son hipótesis tan atrayentes,
como el ataque de una tribu de caníbales o la intervención de algún tipo de demonio, servidor de Chlutlu. Pero podrían explicar qué fue lo que realmente pasó con la colonia perdida de Roanoke. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es... me presento. Mi nombre es Horacio, soy el locutor oficial de Dalila. Te cuento una pequeña historia de lo que nos pasó cuando íbamos viajando para Corrientes. Estábamos en Casero, más que nada, ¿no? Teníamos que pasar para otra provincia. Estábamos viajando en la ruta y pasando un puente íbamos a un pueblo de Monte Caseros, y pasando un puente de chapa, en ese momento, bueno, iba Darío Achineri, el chofer, iba Osvaldo Mansur, nuestro manager en ese momento, y yo íbamos despierto. Cuando estábamos pasando el puente, no sabes, fue una cosa de loco lo que vimos los tres. Cruzamos una persona, porque era una persona. Nosotros la historia quedó como que vimos al gigante, pero era más alto que el colectivo. Nosotros teníamos, en ese momento andábamos en un Mercedes 1114. Yo iba sentado del lado de la ventanilla, Osvaldo iba cerca por el lado del pasillo, y bueno, el chofer lo vio al costado de la ruta y la cara era, pasaba la ventanilla, me pasaba casi, ponele, de 15 centímetros más de como yo venía sentado, que la verdad que nos dejó helado mal, que quedamos un par de metros sin hablarnos, solamente nos mirábamos y bueno, pero fue una cosa muy escalofriante lo que vivimos en ese momento, del gigante, decimos nosotros, pero sí, cosas que existe, que hay. Bueno, yo también vengo de una familia de campo y que he visto cosas y se ve cosas en el campo, se escucha. La verdad que bueno, esa noche fue algo muy loco, quedó para la historia de los viajes, de las giras. Después le contábamos a Dalila y no lo podía creer. Bueno, estuvimos hablando un par de días de eso, pero hasta el chofer quedó, pero que tuvimos que parar a un par de metros, tuvimos que parar en el próximo pueblo que seguía, tuvimos que parar para una estación porque había quedado totalmente anonadado, no podía hablar, no podía decir nada. Así que la verdad que bueno, fue muy, muy loco, muy escalofriante todo. Así que bueno, nada, solo le quería compartir esta pequeña historia, lo que nos pasó en la ruta en ese momento. Saludos grandes para toda la audiencia de Paranormal. Que sigan los éxitos. Un cariño. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche Paranormal. Se disparó solo, quiero decirles, Se disparó solo el separador, algo rarísimo. Aparte, medio laser shot fue. Fue rarísimo. Estamos en vivo, usamos numeral Chau, qué miedo. Si estás ahí, reportate en vivo. ¿En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad? ¿Desde dónde nos haces el aguante? Numeral Chau, qué miedo. Numeral Chau, qué miedo. Viajamos a Quito, a Ecuador. Hoy vamos a hablar bastante seguido con ella, porque ahora está en la radio y en un rato en la tele también nos va a acompañar. Ella, que en Twitter es @josefarroballo,
en Instagram, arroba Dama Oscuridad, y que hoy nos trae una nueva historia. María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿estás preparada para la maratón paranormal? Sí, claro que sí, como siempre. Excelente. Bueno, ahora una historia y le cuento a la gente que en un rato vas a estar al aire con nosotros en Canal 26 también. ¡Epa! Hola, May, sí, chévere, excelente. Gracias por darme esa oportunidad de compartir también por allá contigo y espero que todos nos apoyen y estén atentos ahí como siempre al programa, los dos programas. Vamos a plantearle a la gente que nos está escuchando ahora, que después nos mira en la tele, que cuando estés al aire saque fotos de la pantalla, ahí Miriam Arcerito, que está siempre a pleno, y compartirlas con los dos hashtags, el de acá, numeral Chau Qué Miedo, y el de la tele, numeral Trasnoche 26, también arrobándote, arroba Josefa Roballo. ¿Qué te parece la idea, Majo? Excelente, sí, ellas que siempre están, y Romina y su hermana, Romina Mansur, sí, que también siempre están tuiteando, y algunos más que siempre les veo en la tele todas las noches. Excelente, bueno, hoy vas a estar vos también de protagonista, pero ahora, primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes? Sí, subí otro video que a la gente le gusta mucho, los videos ahora que están apareciendo reales sobre presencias de ovnis. Así que hay uno que subí hace un ratito para que todos lo vean en el Instagram, que es como una extraña formación que parecería ser como la estela de un cometa, pero de pronto se disipa y se transforma en varias naves pequeñitas. Eso fue visto recién, creo que ayer o anteayer, en Rusia. Así que es un video fresquito que se los voy a subir para todos. Ajá. Excelente, excelente. Ahí en las redes sociales, arroba Dama Oscuridad. Pero ahora te pregunto, ¿cómo se titula la historia de hoy y cómo llegó a vos? Bueno, esta historia llega porque yo hace ya varios años, de hecho cuando volví de Argentina, yo trabajé en el aeropuerto, creo que sí lo había comentado. Pero tengo amigos que siguieron trabajando ahí por varios años y algunos de ellos son tripulantes de cabina y ellos tienen algunas historias que les pasa, sobre todo en los hoteles que visitan alrededor del mundo. Y esta historia viene de primera mano de uno de mis amigos que se llama Brian, que él tuvo esta experiencia con un compañero exactamente en México. ¿Cómo la titulas la historia? Podría ser acompañante, puede ser acompañante nocturno. Me gusta, algo así. Acompañante nocturno. Suban el volumen, María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Como les comentaba, esta historia viene desde México, desde un hotel pequeño, porque a veces los tripulantes de cabina no todos van a hoteles cinco estrellas, depende a la ciudad que lleguen, van a hoteles más grandes o más pequeños. Pues mi amigo me cuenta que en este hotel de una ciudad pequeña, no recordaba exactamente el nombre, porque ha visitado demasiadas, creo yo, recuerda que estaban en este hotel y que ya era tarde, era un poco tarde en la noche, y él compartía la habitación con otro compañero, otro tripulante, quien se había quedado ya dormido, en su cama, era una habitación de camas dobles, y él, como tenía hambre, decidió bajar a la recepción, decidió bajar a buscar qué había de comer. Y mientras pasaba todo esto, él recuerda haber cerrado la puerta de la habitación y haber bajado a comprar comida. La chica de la recepción le comenta que muy cerca de ahí no era nada peligroso, tenía que cruzar solamente la calle y iba a comprar alguna comida típica mexicana para pasar el hambre. Él recuerda haber cruzado, comprado dos enchiladas y regresa a la habitación para compartírselas a su amigo. Pero cuando regresa, extrañamente su amigo está parado en la habitación, o sea, parado fuera de la habitación, con una actitud muy extraña y bastante pálido. Entonces él le dice que qué le pasa, que por qué está así, y él empieza a contar que más o menos hace unos cuantos minutos él se había quedado dormido y sintió que alguien se le acercó y le dijo al oído: levántate, levántate, tenemos que salir.
Pero él dice que está casi seguro, estaba casi seguro que era el compañero que lo estaba despertando. Pero él no le quiso hacer caso. O sea, como que se dio la vuelta y siguió durmiendo, no quería ir a ningún lugar. Y a los pocos segundos de eso, siente unas manos que le toman de los hombros, lo sacuden fuertemente y le gritan: ¡levántate de la cama! Y él se queda loco porque se da cuenta que no solo que lo sacudieron físicamente, sino que además era la voz de una mujer. Uh-huh. Quien había hecho todo esto. Entonces se levanta y se da cuenta que su compañero, mi amigo, no está ahí. Sale y es cuando ve que él llega con la comida. Entonces los dos se quedan muy asombrados de qué fue lo que pasó y recuerdan haber bajado a la recepción y que la chica les ha contado que no sabe por qué algunos de los visitantes que llegan son levantados y despertados por esta mujer que muchos le han visto, que viste como siempre un traje negro, que es una mujer mayor y que tiene por costumbre acompañar a la gente mientras duerme en su habitación, pero a la vez en algún momento siempre tiene desesperación por despertarlos. Dios, tremenda historia. María José Roballo en vivo. Pueden comentar con el hashtag numeral chau que miedo, numeral chau que miedo, y en arroba Josefa Roballo, Twitter arroba Dama Oscuridad en Instagram. Majo, te mando un beso, en un rato nos vemos en la tele. Un beso, en un ratito nos vemos, sí. Y bueno, recordarles que como siempre estas son historias reales. Y a ti, Héctor, cuando vayas a México, que tengas cuidado en los hoteles que te quedan. Perfecto, excelente. Te mando un beso. Un beso, que estén bien. Chau, chau. Es María José Roballo. En un ratito nos vemos en la tele, en Trasnoche 26. Pero ahora llegó el momento de escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral chau que miedo. Así llegué a la última hora de numeral chau que miedo. Todos en vivo y en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral chau que miedo. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, ¿qué estás esperando para ayudarnos? www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir o envíame un texto por WhatsApp. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Hoy, la noche night es noche paranormal. Y no es cualquier noche. Es una super noche paranormal de miércoles. Usamos numeral chau, qué miedo. Numeral chau, qué miedo. Te invito a escribir en vivo en Twitter. Numeral chau, qué miedo. Lo vamos a recibir a él, todavía recuperándose de una alergia, pero ya se le entiende cuando habla. Dejó de lado la trompeta estos días porque gracias que le alcanza el oxígeno para respirar, el aire para respirar, no le vamos a soplar la trompeta, se muere ahí en vivo y en directo. Aunque si se muriera en vivo y en directo no sería tan traumático porque está acostumbrado él a transitar distintos cementerios, porque es el verdadero explorador de cementerios. Ha sido distinguido por la legislatura porteña, sigue adelante con su tarea, además es historiador, periodista, es Hernán Vizari en vivo con nosotros. Hernán, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás recuperado? Sí, me causó mucha gracia la intro. Bueno, pero es verdad, gracias, ¿no? Gracias a Dios estoy bien, vivito y coleando, así que bien, todo bien. El otro día en Twitter te mandaron a los negros del Honka ya directamente. Sí, pero a los muchachos eso me voy a encargar, llámamelos uno piladito, uno arriba del otro piladito y bailando encima. Excelente. Así que no hay problema, no hay problema. No. Un tema de alergia, yo que la suelo sufrir, y ediliciamente está empeorando más allá del clima. Entonces me agarró y me sacó fuera del ring por un tiempo. Así que nada, una semanita nada más. Bueno, pero ya estás recuperado.
Sí, ya estoy mucho mejor. Vamos a, primero te presento y te pido que des tus redes sociales para los que no te conocen hoy te puedan empezar a seguir. Exactamente, bueno, arrancamos con Twitter, @hbizzari, con B corte y doble Z, ¿sí? Lo mismo también en el Instagram, @explorador de cementerios, explorador de cementerios. En el Facebook, Hernán Santiago Bizzari, con B corta y doble Z. Bien, hoy traes un tema y una historia que tiene que ver con el demonio, el diablo, presente en el día a día, en la vida cotidiana. Claro, y una seguimos historia... con la saga. Sí, porque ya habías empezado, ¿no? Que exactamente, seguimos con la saga de cómo el demonio se va en el día a día metiendo y nosotros a veces nos damos cuenta o no. Y trajiste una historia puntual de un violinista mundialmente reconocido que habría hecho un pacto con el diablo, ¿es así? Es así y hay varias hipótesis. Y lo más interesante es que trascendió tanto la historia que les voy a contar que ya es casi... un hecho que pasó así porque lo han tomado como fehaciente. Uh-huh. Así que ahora cuando les cuente la historia se van a dar cuenta de quién hablo y de cómo transcurre la historia y de cómo sigue transcurriendo la historia. Lo aplaudimos. Es Hernán Bizzari en vivo. Numeral chau qué miedo. Numeral chau qué miedo. Y el violinista del diablo. Te escuchamos, Hernán. Los movimientos imposibles de su mágica mano izquierda y un físico muy castigado hicieron que creciese una malvada leyenda en torno a su figura. Los rumores sobre el trato con el maligno comenzaron cuando este aprendiz de violinista contaba con tan solo 5 años de edad. Bien de chiquito. El mismísimo diablo, supuestamente, se le apareció en sueños a su propia madre, Teresa Boquiardo, asegurándole que, a cambio de su alma, su hijo sería un violinista de fama mundial. Primera hipótesis. Otra versión, contada por algunos conocidos del músico, por el contrario, aseguraban que el mismo violinista, ya de joven, se había postrado delante del maligno para repetirle el juramento. Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Se encendió una luz que lo cegó y este se puso de pie y siguió su camino. Y hasta sus contemporáneos... Uh-huh. En otra hipótesis, llegaron a pensar que estaba poseído por el mismísimo diablo, que era un ser sobrenatural. Muchas especulaciones fui encontrando en torno a este personaje, ¿no les parece? Uh-huh. A sabiendas de esto, siempre a lo largo de la historia se ha sabido que personas, sin saber hasta qué punto juegan con fuego, acaban quemándose tras firmar un contrato indefinido con el demonio a cambio de poder, éxito, sexo, dinero, ¿sí? O vicios, o tener determinadas cosas. Fueron muchos los años que corrían la voz en que los salones musicales de Europa existía un ser humano, y lo pongo entre comillas, considerado por muchos como el mejor violinista de todos los tiempos. Y estoy hablando del genovés Niccolò Paganini. Muchos lo van a conocer, otros no. Nació en 1782 y murió en 1840. Manejaba un modelo Guarnerius, o Guarneri, hoy en día existe ese modelo, ¿sí? Era su violín favorito. Y tenía una entonación, un oído y técnica interpretativa que le permitieron expresar con el violín melodías exclusivas de ensueño. Fabricado por Giuseppe Guarini en Cremona, Italia, ese violín, el que utilizó Paganini, es conservado hoy como el más preciado tesoro musical en el Museo de Génova.
O sea, mirá hasta dónde llegó el digamos, la popularidad de este violinista y de ese instrumento. Pero volviendo con este diabólico violinista, se lo retrataba de la siguiente manera, y muy particular. Paganini era pálido, delgado, de mediana estatura. Aún teniendo 47 años, su delgadez y falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor a lo que tenía. A primera vista, su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, con la frente alta, ancha y una cuadrada nariz, ojeras protuberantes, un cabello negro y desgreñado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. Y esto no es todo. Para colmo de males, vestía siempre de oscuro, una tenebrosa combinación, la cual le daba un aspecto siniestro, o más bien diabólico. Y acá empiezan a ver, mientras sigue investigando la historia de este personaje, eruditos de esa época, por ejemplo, como esto: un demonio del violín con la mano izquierda, mágica, gracias a la cual aseguraba el doctor vienés Martecini. Y mira lo que decía: movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique. ¿Una virtud natural o sobrenatural? El propio médico se rendía atónito a la evidencia. Movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Tal era su paranormalidad, habilidad, que nunca hubieran podido tocar el célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Es imposible hacerse hasta en esta época. Las ejecuciones sin equivocaciones están más allá de lo imaginable, casi se diría que fuera de este mundo terrenal. Otra anécdota, y existente, palpable, la Gaceta Piamontesa decía que en un concierto anotó: tiene algo diabólico, una habilidad casi sobrenatural. Muy a menudo su violín ya no es un violín. Y la hora de la verdad llegó para él un 27 de mayo de 1840 en Nizza, Italia, a la edad de 58 años. Enfermo de muerte, curiosamente, rechaza los auxilios o la famosa extrema unción de un sacerdote. Esto fue como, digamos, el punto de inflexión. Ahí, al enterarse la iglesia, el obispo de Nizza le negó religiosa sepultura a sus restos mortales y su cadáver fue embalsamado. Y ahí empieza todo un trajín, como una especie de rito, en donde su cuerpo fue de acá para allá. Intentó ser inhumado en la misma Génova, pero las autoridades eclesiásticas se opusieron, obviamente. Lo instalaron provisoriamente en una leprosería abandonada, donde quedó rinconado, pero allí las habladurías le siguieron aún después de la muerte y se propagaron las creencias de que su fantasma se paseaba por los alrededores. Debieron transcurrir 5 años para que su cadáver provisoriamente fuese enterrado muy cerca de Génova. Pero seguía evidentemente circulando la leyenda o verdad sobre el pacto con el diablo, y lo seguía de cerca aunque su cuerpo estaba bien frío. Finalmente, después de 36 años, en 1876, los restos de Paganini recibieron sepultura en un cementerio de Parma, donde reposan hasta hoy en día. Y en ese mismo mausoleo, el busto de Paganini observa casi de manera intimidante a todos aquellos quienes pasan curiosamente a visitar su tumba.
Esta es otra historia de las muchas que tengo sobre esta saga, de cómo el diablo siempre se las arregla para estar entre nosotros haciendo de las suyas de alguna manera u otra. Señoras y señores, Hernán Bizzari en vivo, el explorador de cementerios. Hernán, como siempre, un lujo. Pueden escribir numeral. Muchas gracias. Chau, qué miedo. En Twitter, numeral chau, qué miedo. Y pueden voy a subir. Sí. Sí, sí, no, perdóname. Y voy a subir fotos de Paganini con fotos muy viejas de la época de él ya, ensamblándolo con el diablo, con el demonio, y hasta de la tumba en la actualidad, para que vean cómo ese busto mira a los visitantes. Así que, como siempre, les voy a dar material en imágenes para que lo puedan ver. Excelente. ¿Y cómo te siguen en redes? Bueno, en Twitter, @hbizzari con B corta doble Z, Facebook, Hernán Santiago Bizzari con B corta doble Z, y en Instagram, @explorador de cementerios. Y la verdad que los extrañé a todos. Y bueno, muchas gracias también por preocuparse, por mandar a vos, por mandar mensaje también de recuperación, y a todos los bebaneros y bebaneras por haberme mandado mensajes de recuperación. Así que un abrazo grande para todos. Un abrazo para vos también, Hernán. El próximo miércoles nos escuchamos en vivo. Como siempre, abrazo para todos y muchas gracias. Chau, chau. Hernán Bizzari, el explorador de cementerios, en vivo, en este miércoles, numeral chau, qué miedo. Numeral chau, qué miedo. Con historias así, no te dormí seguro. Trasnoche paranormal. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. Hoy no pegamos un ojo. Qué miedito. Trasnoche paranormal. Super trasnoche paranormal, noche de miércoles, usamos numeral chau qué miedo, numeral chau qué miedo. Sigue la historia, nos acercamos al final. Hoy episodio 4, hace un rato escuchábamos el tercero, el misterio del padre Johan. Desde México está ella, que es actriz de doblaje, locutora, periodista y conductora de historias del más allá. Carmen Peña, nuevamente con nosotros. Carmen, ¿estás ahí? Aquí estamos también preparándonos, amigo, para la emisión de este miércoles de nuestro programa, pero quisiera, antes de todo, pues que no se perdieran este episodio que está buenísimo, y la recomendación, como siempre, creo que hoy fue algo muy bueno porque pudimos tener dos episodios en la misma noche, un avance de la historia pues bastante agigantado, pero yo les sugiero algo: si tienen audífonos, auriculares cerca de ustedes, si los pueden ponerse también, que mucha gente escucha en familia, lo he visto ahí en redes sociales, pero bueno, si les es posible hacer una pausa, escuchar el programa y cerrar los ojos y solamente dejarse llevar por los sonidos y por la historia, verán que la experiencia será aún más completa. Así es que sin más, pues escuchemos este cuarto capítulo de El misterio del padre Johan, producción original de Historias del Más Allá. El misterio del padre Johan. En el capítulo anterior. Pues sí, el hombre que se encontraba espiándonos en la puerta de la celda del padre Johan era nada más y nada menos que el mismísimo padre superior. Pero es imposible que él te la haya dado, pues murió hace 100 años. Quien tiene la llave de esta habitación es el padre Johan. Él duerme aquí. Eso no puede ser posible, Monserrat. Abre la puerta. Sí. Afuera hay 3 personas que nos están espiando. ¿Cómo dijo? El presente episodio está basado en hechos reales. Hoy presentamos Predicciones. Pues sí, justo cuando abrí la puerta, allí estaban ellos. Era el padre superior, así como el arzobispo y el cardenal de Ottawa, quienes habían estado escuchando la conversación entre el padre Johan y yo.
La cara de ambos al ser descubiertos fue de gran asombro y a la vez de increíble desconcierto al ver al padre Johan sentado a la orilla de la cama. Dios santo, después de tantos años aún puedo recordar su semblante. Tras exponerlos, el padre Johan los llamó con gran seguridad por sus nombres, por lo que ellos quedaron desconcertadamente, entraron a su celda. George, Charles, Gregory, adelante. Me doy cuenta que quieren escuchar nuestra conversación. Pasen. Y así sabrán de una vez por todas lo que tengo que decirles. Pero, padre, yo, ¿cómo es posible que usted esté...? George, qué gusto volver a verte, amigo, y saber que ahora tú eres el padre superior de este convento. Aunque eso no será por mucho tiempo. ¿Qué dice usted, padre? Sí, George. Tú serás nombrado obispo coadjutor de Hamilton. Y por tu honestidad, tu bondad y tu misericordia, muchas personas te apreciarán. Es por eso que aquella diócesis, vaya, vaya que progresará. George, el padre superior, no podía creer todo lo que el padre Johan le estaba vaticinando. Y la verdad es que yo tampoco. Es decir, no entendía cómo es que podía estarle diciendo lo que sucedería en el futuro. Fue en ese momento cuando me pregunté, ¿quién es realmente el padre Johan? En cuanto a ti, Charles, tu gran despotismo y odio a los latinos serán tu perdición. Recuerda que en este mundo nadie puede juzgar a los demás por su raza, por su religión o por sus creencias, pues hay un solo juez eterno que tiene esa facultad, hermano. Cuídate mucho, pues una terrible enfermedad acabará con tu vida terrenal más pronto de lo que crees. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y de corazón pide a Dios perdón y misericordia por todos tus pecados. ¿Crees que con eso me intimidas, Johan? A ver, ¿por qué no nos dices qué es lo que haces aquí? ¿Quién te envió? ¿Dios? ¿O el diablo? Piensa lo que quieras, George. Yo solo estoy tratando de prepararte para lo que viene. Pero si no lo quieres tomar en cuenta, es tu decisión. No entiendo qué haces aquí, Johan, ni de dónde vienes. Pero te aseguro que no te vas a burlar de nosotros. ¿Me oíste? ¡Yo lo voy a permitir! El ambiente en aquella celda se hizo aún más denso cuando el arzobispo salió enérgicamente, azotando la puerta. Creo que de todos los que estábamos ahí, solo el padre Johan sabía qué era lo que estaba pasando. Ah, y bien, ha llegado tu turno, Gregory. Déjame decirte, hermano, que por petición del Santo Padre, te mandarán a Roma. Y ahí... ahí te quedarás, pues tú serás uno de los consejeros más cercanos al Papa. Recuerdo muy bien el semblante del cardenal Gregory, quien quedó perplejo al escuchar al padre Johan. Y claro, el que faltaba era yo. Y temerosamente escuché lo que el padre Johan tenía que decirme. Tú, Montserrat, mi estimado amigo, debes tener mucha fortaleza, pues no eres del agrado del arzobispo Charles. Es por eso que te mandará de regreso a tu país, no sin antes deportarte a las autoridades de migración como un ilegal, deshonesto. Es por eso que te aconsejo tengas mucho cuidado con las calumnias
que él te levantará. Pero no debes preocuparte, querido amigo, pues yo estaré ahí para apoyarte y defenderte en todo. ¿Me escuchaste? En todo. Pero padre, ¿cómo es que usted sabe todo eso? Tú, solo confía en mí, Montserrat. Y... y ahora ha llegado el momento de marcharme. Hermanos, hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. No, 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 no. Aún no puedo entender cómo fue que ocurrió. ¿Cómo fue que el padre Johan desapareció frente a nuestros ojos? Dijo aquellas últimas palabras, se dirigió hacia una de las paredes de la celda y simplemente la atravesó. Así, así de sencillo y escalofriante. ¿Se dan cuenta? Todo ese tiempo yo había estado hablando con un fantasma. Un amigable fantasma. ¿Qué ocurrió después de aquella extraña aparición en el convento de Windsor? Descúbrelo en el gran final de la radioserie. Uy, uy, uy. El misterio del padre Johan. El gran final que va a llegar mañana jueves en vivo en Trasnoche Paranormal, Carmen. Oye, qué buen casi final. Así es que los invito a que el día de mañana atentos para saber, pues, en qué termina todo esto, qué pasó. ¿Fueron felices para siempre, como dicen por ahí, o eso no ocurrió aquí? Bueno, pues los invitamos a que el día de mañana estén atentos. Final de la radioserie El Misterio del Padre Johan. Final para nosotros también en esta charla, porque ya te tenés que ir al programa en vivo, pero mañana volvés jueves para cerrar este relato basado en hechos reales y el final de la historia, Carmen. Exacto, amigo, me voy corriendo ya para las historias del más allá, no sin antes decirles que ojalá que cuando ustedes traten de cerrar los ojos, pues lo que venga sea muy, muy leve, muy corto, muy suave. Es decir, que por lo menos lo único que experimenten sean dulces, pero muy dulces, pesadillas. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Llegó el momento, chicos y chicas. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral. Chau, qué miedo. Quiero ver cómo estás listo, lista para la historia. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral. Chau, qué miedo. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la historia central, estreno, numeral, chau, qué miedo. Si todavía no te suscribiste, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. O envíame un WhatsApp. Quiero suscribirme a Bebana al 11-2784-1073. Quiero suscribirme al 11-2784-1073. Aprovecha el descuento de 5 meses hasta octubre incluido. Por 500 mangos los 5 meses. Te quedan a 100 pesos por mes y nos ayudas un montón y no tenés que ir todos los meses a pagar. Mándame un texto por WhatsApp, pasame el link de los 5 meses y te envío la información por el 11 27 84 1073. Historia central, estreno en el aire. Esta es la historia real de El Espejo. En primera persona. Me llamo Florencia. Tengo 25 años. Vivo en La Plata y lo que voy a contar ocurrió hace 10 meses. En julio de 2019. Recién ahora me animo a contarlo.
y no quisiera que hubiese dudas de lo que voy a decir acá, porque es totalmente real, aunque a mí misma me cueste creerlo. Mi mejor amiga, Carla, me había recomendado ir a ver a la vieja Antonia, una mujer mayor, con fama de poder ver más allá de lo evidente. Hacía 2 meses que estaba con tratamiento psiquiátrico y psicológico por depresión. Había pasado una experiencia de duelo y no podía recuperarme. Carla pensó que quizás ella podría ayudarme o darme alguna esperanza para elaborar el duelo. Fui con el auto de mi viejo, desde el centro de La Plata hasta la casa de la vieja Antonia en Ringuelet. Era una casa antigua que habría vivido en tiempos mejores. Era hermosa, pero la pintura blanca se estaba descascarando y le hacía falta un poco de revoque. La puerta alta, grande y pintada de verde, tenía 2 vidrios amarillos traslúcidos. A través de ellos pude ver que, cuando toqué el primer timbre, la vieja, que estaba durmiendo sentada y con la cabeza apoyada en una biblioteca, abrió los ojos lentamente. Cuando vi que estaba por apoyar de nuevo la cabeza, toqué el timbre otra vez y con dificultad se levantó de la silla. Se la veía un poco molesta. Me pareció escucharle mientras venía caminando con la ayuda de un bastón, un murmullo diciendo que por qué la gente sería tan impuntual y no podría llegar 5 minutos más tarde. Que si esto todavía valía la pena. Yo me puse colorada de la vergüenza y ella debió notarlo cuando abrió la puerta. Me sonrió, pero no falsamente como cuando uno entra a un negocio y te quieren atender cordialmente. No, me sonrió con felicidad. Me dijo que no me preocupara por sus protestas, que la ponía feliz que hubiera ido. Me dijo que se llamaba Antonia e hizo una pausa de unos segundos mientras me miraba a los ojos buscando algo. Me preguntó si yo era Florencia y le dije que sí, que era la amiga de Carla. Volvió a hacer una pausa, disimuló su sonrisa y me pidió disculpas por mirarme así. Pero estaba buscando qué había en mis ojos y descubrió que era transparente y tenía dolor. Me hizo pasar rápido para que no entrara frío a la casa y cerró la puerta. Caminé junto a ella, sin cruzar palabra, hacia el comedor principal, que estaba tras una arcada. Allí había varias bibliotecas, un piano negro y en el centro de la pared opuesta, un espejo, o mejor dicho, el espejo. Me quedé muda al verlo. Carla me había contado 1000 veces sobre ese espejo. Ella había ido, pero nunca me imaginé que fuese así. Era de más de 2 metros. Cubría desde el piso hasta el techo la vieja casona y 1.5 metros de ancho, enmarcado en madera, donde había tallados hojas, garras, nubes, gárgolas y cientos de pequeñas representaciones. Ella me preguntó si no era bello, mientras sostenía el bastón con las rodillas y volvía a sentarse en la misma silla donde dormía cuando llegué. Yo empecé a balbucear alguna respuesta, pero ella me indicó que me parase frente al espejo, sobre una alfombra marrón, a unos metros de aquel monumental mueble. Obedecí y me paré firme, mirándolo. Solo me veía a mí, triste y sola. No sé por qué, pero me quedé unos minutos quieta, mirándome, con la vieja Antonia en silencio detrás de mí. Cuando empecé a intranquilizarme, ella rompió el silencio susurrando que veía reflejado a un chico de mi edad y que se notaba lo unidos que estábamos. Me quebré y rompí en llanto. Ella debía ver a Emanuel. Antonia trató de tranquilizarme diciéndome que no me preocupara, que es un momento fuerte, que no todos estamos listos para vivir. Todavía quebrada, quise saber cómo podía lograrlo, pero me cortó diciéndome tiernamente, casi como una madre, que el espejo nos muestra a quien nos cuida, quien nos amó en vida y también después de la vida. Yo quise saber si era un ángel guardián, pero me respondió que no, que era otra cosa, que él estaba siguiendo su camino al más allá a su manera y que mientras tanto cuidaba de mí, que no estaría nunca sola.
Yo estaba terminando de llorar cuando ella, sin dejar de mirar al espejo, me tomó de los hombros, me giró lentamente y me puso de cara al mismo de nuevo, diciendo que ahí estaba él todavía. Yo solo me veía a mí y Antonia detrás mío, con sus manos en mis hombros. Me pidió que nos quedásemos así unos minutos. Solo se oían los quejidos de la casa, las maderas crujiendo, un gato maullando, las bocinas de los autos afuera. Pero de pronto, el espejo comenzó a temblar, como si fuese el agua agitada de un lago al que se le tiró una piedra. No pude evitar sonreír mientras se me acababan los últimos sollozos. Ahí estaba él, Emanuel, mi novio fallecido hacía unos meses. Antonia me apretó los hombros. Debía saber que yo podía verlo. Me dijo en voz baja que el espejo hacía algún milagro cuando la persona se lo merecía. Hola, Emanuel. Mi amor. Dije entre lágrimas. Antonia comentó triste que él no me podía contestar, pero que siempre me escuchaba, con o sin espejo. Asentí mientras lo contemplaba. Te extraño. Le dije. Él asintió desde el espejo. Antonia, que ahora se reflejaba del otro lado tomando de los hombros a Emanuel, parecía disfrutarlo. No me importó el tiempo. Antonia se quedó contemplando cómo me despedía en silencio de la imagen de Emanuel hasta que desapareció. El espejo volvió a temblar otra vez, como cuando empezó, y cuando se quedó quieto, volvió a reflejar la casa, a la vieja Antonia y a mí. Entonces fue que ella habló de nuevo. Dijo que cuando se puede ver a través del espejo, se establece una conexión donde se siente a la otra persona y se dialoga sin palabras. Que aún así, debía aprender cosas de él. Me acompañó lentamente con su bastón a la puerta, le agradecí y me despedí con una sonrisa. Con otra sonrisa me despidió ella. Pero fue algo raro, porque pude ver cómo se ponía seria cuando giraba hacia los adentros de la casa. No sé por qué, pero aún con lo que había visto y vivido se me cruzó por la cabeza que quizás Antonia escondiese algo y que no fuera nada agradable. Me fijé que no pasase nadie por la calle y me puse a mirar por uno de los vidrios amarillos que había a cada lado de la puerta de entrada. Antonia, caminando lentamente, volvió a sentarse en su silla junto a la biblioteca, frente al gran espejo. Desde donde yo estaba, podía contemplarlo. Se veía claro aún con el color del vidrio. Un hombre la miraba en el espejo. En el reflejo, él estaba junto a ella, apoyado contra la pared. Debí fijarme bien, porque si bien parecía un hombre, también daba la sensación de ser algo más que un hombre. ¿Te gustó la ofrenda que te traje? Preguntó Antonia. Aquel reflejo asintió, como había sentido Emanuel. Pobrecita, me da lástima. Está muy triste la chiquita, pero todo sea por vos. ¿Cuánto le das antes de que se mate? ¿Dos meses? ¿Tres? El del reflejo negó con la cabeza y la señaló a la vieja Antonia. Es mi tiempo. Está bien. Esperé toda la vida para ofrendarme a vos. Me diste estos poderes. Ahora tengo que pagarte. Respondió resignada la vieja, que apoyó la cabeza en la biblioteca y parecía que se dormía. Me fui corriendo a casa con el auto. La llamé a Carla y le conté lo que había pasado. La pasé a buscar y fuimos a la casa de la vieja Antonia en Ringelet. Al llegar, vimos de lejos que había dos patrulleros y una camioneta morguera a la que estaban llevando el cadáver de Antonia en una camilla. Todos los vecinos miraban. Una señora se me acercó y me preguntó si sabía lo que había pasado. Pero me hice la estúpida. Ella insistió, diciendo que me había visto hacía un rato allí. Entonces le conté lo que había pasado, pero omitiendo el final. Esa vieja siempre estuvo metida en brujerías. Con ese espejo te hizo pensar que ves a las personas que perdiste, pero lo único que hace es entregarte al diablo. No sabes la cantidad de personas que cayeron. A todos los del barrio que fueron, les arruinó la vida. Pobrecitos, drogas, accidentes, pérdida de familiares, despedidas de trabajo. En el barrio debemos tener el récord de suicidios. Escúchame, anda a la iglesia de acá a la vuelta. El padre Benito te va a ayudar.
Nos metimos con Carla en el auto y fuimos. El cura nos confirmó que era cierto lo de las brujerías de la vieja Antonia, que estaba en contubernio con el diablo y que con Carla debíamos ser bendecidas de inmediato, o ella y su jefe infernal ganarían otra vez. Pero esto no es todo. Hace 5 meses, la última vez que fui a terapia con la psicóloga, vi en su consultorio que tenía aquel maldito espejo de Antonia. Dijo que lo había comprado en un remate judicial. Me fui inmediatamente de allí. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Esta historia es real, 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 real. Ana. Devana. Devanaradio.com. Devanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Somos Trending Topic Nacional. Una vez más con vos, numeral Chau Qué Miedo. Numeral Chau Qué Miedo, Trending Topic Nacional en la República Argentina. Ustedes sigan tuiteando porque ya empieza el programa bonus del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana. Numeral Chau Qué Miedo. Y pueden también seguir en la tele con el numeral Trasnoche 26, ¿eh? Numeral Trasnoche 26 y numeral Chau Qué Miedo. Pero, obviamente, lo que todos tienen que hacer es suscribirse a Bebana Radio. Por supuesto, para que Bebana siga con vida. 150 pesos por mes, 150p, alto guiso. Sí. Bueno, no te haces alto guiso, pero sí compras una suscripción mensual para Bebana y nos ayudas a nosotros un montón. Puedes hacerlo a través de tarjeta de débito, de crédito o en efectivo. No tenés excusa. 150 pesos por mes es la ayuda que te pedimos para que sigas escuchando La Trasnoche Paranormal. Y para que lo sigas escuchando a él, que viene descendiendo por los cielos de Buenos Aires en este super miércoles, con su pelo al viento, su capa y sus puños llenos de verdades. Sí. Arroba Centu, el águila, con nosotros. Bienvenido, Centu, ¿estás ahí? Muy buenas noches a todos los mágicos, poderosos, eternos que completan esta noche de locura y alegría. Sí, esta tormenta de alegría. Excelente. Bueno, estamos todos felices, obviamente. Llega el final del programa, noche de miércoles, y vamos a hablar de un tema que es súper positivo, que tiene que ver con los proyectos, con la importancia de los proyectos. Obviamente es la importancia de tener proyectos, pero la importancia de los proyectos en general en la vida. Digo, es como el motor constante. No podemos vivir sin proyectos, Centu. Y no, la verdad que sería muy difícil imaginar la existencia sin la posibilidad de mirar hacia adelante. O sea, me mandó los otros un amigo de la costa, Horacio, un capo. Uh-huh. Después te lo voy a enviar. La verdad que tendría que haberlo hecho anoche. Lo pensé cuando trataste el tema, pero me olvidé. Una imagen que tenía una frase, es un auto, viste, chiquitito, en una ruta, dice: ¿por qué el espejo de este retrovisor es más chico que el espejo de, digamos, de adelante? Porque vos tenés mucha más atención en lo que viene que en todo lo que dejás. Uh-huh. Creo que tener proyectos implica siempre tener un mañana, siempre implica la posibilidad de saber que contás con la esperanza renovada de nuevas posibilidades, de nuevas personas, de un nuevo tiempo, porque no es menor eso. Nosotros ahora estamos atravesando esta situación paradigmática, compleja, pero más allá del desgaste, el cansancio que genera, tenemos una certeza en medio de este desgaste que estamos también transitando un nuevo tiempo y tenemos por delante mucho tiempo para ese nuevo tiempo. Entonces, proyectar implica eso. Es todo lo que yo hoy imagino que puedo llegar a concretar, que puedo llegar a crear, que puedo llegar a descubrir, o con lo cual me puedo asombrar en este tiempo que ya está ingresando. Porque lo que estamos dejando atrás, Héctor, May, ya no empieza a tener consistencia, ya forma parte de una sombra. Claro. El sol lo tenemos de frente. Entonces, cuando vos decís, ¿qué implica en la persona que tiene el proyecto? Es una persona que tiene el sol adentro, que todo lo que mira hacia adelante lo ilumina. Por más que las cosas sean difíciles, o por muchas veces, por más que las cosas parezcan cerradas, o parezcan, digamos, que se te pusieron de forma arbitraria, o sea, que no parecen no acompañar tu proceso,
cuando vos estás convencido, cuando ese proyecto que vos tenés, que vos cobijás, empieza a tomar fuerza y forma en vos, yo te puedo asegurar que los caminos se abren y las puertas se encuentran. Tiene que ver con el deseo también, ¿no? El proyecto creo que está íntimamente ligado al deseo, que el deseo es lo que nos mantiene, lo que le da un sentido a todo, en realidad. Por eso el deseo es algo que nunca se satisface. El deseo... vos podés cumplir una necesidad, uh-huh, pero no un deseo. El deseo no se apaga nunca, a no ser que tengas una patología, ¿no? Que es lo que le pasa a la gente que sufre de depresión, que no le encuentra sentido a nada porque siente que el deseo no está más. Entonces, claro, como motor, el deseo anudado a un proyecto es todo. Es pensar para adelante, es esperanza ante un nuevo día y esperanza para la vida. Así que claro, mirá la importancia que tienen los proyectos, por supuesto. Y yo lo que pienso es que en ese camino de tratar de concretar esos proyectos, no hay fracaso, ¿no? Hay que entender de verdad que si no salió como esperábamos, aprendimos algo, pero no es una frase, es algo de verdad. Que no hay chance de no darse cuenta de eso, digamos, que todo, yo lo estoy aprendiendo con la vida también, que todos los caminos son correctos, digamos, ¿no? Exactamente, y yo quería colaborar con algo más a lo que vos también venías narrando, Héctor, que anteriormente también había anticipado Mai. Los proyectos no se concretan de la forma que nosotros concebimos cuando ellos nacen. Nunca un proyecto llega a ser tan perfecto en su concepción como en su concreción. O sea, siempre va a haber elementos, uh-huh, probabilidades, posibilidades que los van a enriquecer, los van a mejorar o tal vez los van a empequeñecer. Pero eso no implica de que el proyecto no logre tomar forma. O sea, creo que también nosotros tenemos que tener apertura para que eso que nosotros soñamos, eso que deseamos, como decía Mai, por sobre todas las cosas, pueda ser logrado, pueda plasmar, uh-huh, y pueda tomar vida, pero a partir de ahí después dejarlo pues de por sí como si fuera un hijo que nos vaya llevando también al dinamismo del desafío permanente, a poder saber que bueno, yo lo imaginé de tal manera pero salió de otra, pero mira, me salió mejor, inclusive me desafía más y por otro, uh-huh, lado me hace de repente pensar en otro proyecto. Claro. Y eso es justamente la dinámica de esto. Claro, bueno, a cada uno seguramente le llega desde un lugar distinto esto, que es un poco la idea, ¿no? Y que lo completen ustedes, los que quieran compartir un pensamiento o una reflexión con numeral Chau Qué Miedo, numeral Chau Qué Miedo. Ahí los vamos a leer a todos en vivo en Twitter, pero ahora llegó el momento de la bendición de Alejandro Centurión. En esta noche, como cada noche, en este momento de cierre, en este momento de amistad, de fraternidad, como si tuviéramos cara a cara ante el fuego del fogón, este fogón que nos permite encontrarnos más hermanos, más cercanos, más en intimidad. Queremos ver el rostro de Rubuku, de Jorge Arielú, de Hernán Santucci, el rostro de cada uno de los miembros de esta comunidad, de esta familia. Y también pensar en todas las cosas que hoy están naciendo en nosotros. ¿Cuáles son los proyectos que hoy nacen? ¿Cuáles fueron los que hemos logrado y alcanzado concretar y cuáles no? Pero más que nada, ¿cuáles están acurrucándose ahora en mi mente, en la magia de la creatividad, esa creatividad que nace de poder estar tranquilo, en paz, de poder parar un poco la pelota o tal vez estar un poco en silencio, en soledad? Que estos proyectos también puedan ganar en nosotros ese deseo infinito de seguir construyendo vida, alegría, plenitud y felicidad. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión esta noche de miércoles que llega a su fin. Si quieren, nos acompañan en la tele, Trasnoche 26, ya ponen el canal. Si no, se quedan con el bonus, numeral Chau Qué Miedo. Y mañana, jueves, cerramos la semana en vivo y nos vemos, May, ¿eh? Hasta mañana, chicos. Un placer como todas las noches. Los esperamos. Centu, mañana te esperamos también, ¿eh? Sí, con mucho gusto, de ya mañana nos vemos. Eterno, poderoso, señor, gigante. Gracias a todos por estar ahí con nosotros. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Ahora sí, después de la bendición de Centu el Aira, a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. Y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor.
Bueno, llegamos al final. Quédense con nosotros en la tele. Si quieren ahora Canal 26, ya pueden empezar a tuitear #trasnoche26. Un hombre, dice el cuento, que tenía dos hijos, murió. Y entre sus bienes dejó dos sortijas. Una de ellas lucía un excepcional diamante, en tanto que la otra era simplemente de plata. El hermano primogénito, al ver las dos sortijas, dijo lleno de avaricia: «Como soy el hermano mayor, no cabe duda de que la sortija de diamantes la ha dejado nuestro padre para mí. Me corresponde». El hermano menor se conformó. Cada hermano se colocó en uno de sus dedos la sortija y emprendió su vida por separado. Unos días después, estaba el hermano menor jugando con la sortija, cuando de repente examinó su interior y leyó: «Esto también pasará». «Bueno», dijo, «debe ser el mantra que tenía mi papá». Transcurrió el tiempo, la vida seguía su curso para ambos hermanos, vinieron los buenos y los malos tiempos, la fortuna y el infortunio, las situaciones favorables, las desfavorables, el placer y el dolor. El hermano mayor, ante las vicisitudes y cambios de la vida, comenzó a desequilibrarse. Se exaltaba en demasía con las situaciones favorables y se hundía en el desánimo con las desfavorables. Todo lo alteraba, de tal forma que tuvo que empezar a tomar somníferos para poder dormir, a visitar médicos y a soportar el desorden de su mente. ¿De qué le servía haber vendido el fabuloso diamante de la sortija y con ese dinero haber amasado una colosal fortuna? También el hermano menor se había abocado a las vicisitudes de la vida y tenía que afrontar los buenos y malos momentos, las circunstancias favorables y las desfavorables, la alegría y la tristeza, pero nunca dejaba de tener presente la inscripción de la sortija. De ese modo, mantenía una actitud de firmeza y ecuanimidad y no se dejaba arrastrar a estados de exaltación ni de depresión. Cuando llegaba el placer, se decía: «Esto también pasará». Gracias a aquel mensaje secreto de la sortija de plata, su papá le había hecho el mejor regalo: estar en paz con sí mismo y fluir armónicamente con los acontecimientos. Si te quedas en la tele, #trasnoche26. Si te quedas en el bonus, #chau qué miedo. Si te vas a dormir, nos escuchamos mañana. Y qué bien que seguí leyendo cuando me equivoqué. Infortunio. Dije cualquier cosa menos la palabra que había que decir. No podía, no sabía cómo hacer para taparme la cara para no interrumpir.